Calipso, el conocido personaje mitológico que cuenta la historia, vivió con Ulises en Ceuta hace miles de años, ya tiene su hueco en nuestra ciudad. La Plaza de la Constitución se ha convertido en su guarida, en su cobijo y refugio, gracias al arte que ha nacido de las manos, del corazón y de la mente del escultor Caballa Ginés Serrán Pagán. Las labores de montaje se están desarrollando ante la mirada de los curiosos, de los que ahora sí conocerán más de cerca a quien consiguió enamorar a Ulises tras salvarle la vida para después morir de pena cuando éste marchó a Ítaca. Se inaugurará la semana próxima. Ginés Serrán Pagán ha mostrado su satisfacción por ver su obra ya instalada en Ceuta. Estoy muy contento de que por fin el Calipso regresa a su tierra, regresa a Ceuta después de miles de años. Calipso reforzará la historia que tiene nuestra ciudad, desgraciadamente poco conocida. Esta se suma al Hércules de la Bocana y a otras esculturas del pensador José Benyejudá, la cabeza que tengo a la entrada de la barriada del Príncipe, de la cabeza de Alidrisi. Y bueno, en todas ellas se colabora también con la ciudad para que podamos ver vista la realidad de un sueño que era de traer la historia y la mitología de Ceuta a las calles y a las plazas para que todos nos sintamos orgullosos de nuestra identidad y para que el mundo vea lo importante y lo antigua que era esta ciudad, lo importante que es en el Mediterráneo y que representemos y que demos otra imagen en el mundo. Serrán Pagán nunca olvida sus orígenes, es caballa y se siente orgulloso siendo consciente de sus raíces. Nunca para de trabajar y mientras ve cómo se monta su obra, sigue trabajando en otras nuevas. Estoy haciendo Latino, que es el hijo de Calipso. Voy a donar otra escultura, que es el infante Don Fernando, el mártir de Ceuta, que es el hermano de Enrique el Navegante. Y ya esa está hecha, la voy a donar de nuevo. Y Latino también la voy a donar. Y vamos a ir completando un circuito, un recorrido, una narrativa sobre la historia y la mitología de Ceuta, con los baños árabes, con el Museo Tardorromano, con los museos que hay en la ciudad, con la Gran Muralla, la Puerta Califal, y después mis esculturas. Creo que vamos a crear una narrativa, un periplo donde el turista pueda venir y pueda recrearse de la increíble riqueza y el patrimonio histórico de Ceuta. Yo estoy convencido de que debemos de optar el año que viene para hacer todo lo posible para que Ceuta la nombre en Patrimonio de la Humanidad.